a Tierra Dorada, en esta oportunidad hablaremos sobre los nuevos hallazgos paleontológicos ubicados en la zona de San Diego, en la carretera nueva hacia Entre Ríos. De manera preliminar, se cree que se trataría de las huellas de al menos 4 especies que habitaron la zona hace 80 millones de años. A este sitio, y la verdad que es fabuloso. Está en San Diego Sur y la palestra donde se encuentran las huellas ha sido visibilizado debido a un deslizamiento de tierras que ha provocado las últimas lluvias en la zona. Lo que hemos podido identificar hasta el momento, espero no me equivoque, son 4 especies que han estado dejando sus huellas y caminando aproximadamente hace unos 80 millones de años, posiblemente. Son los expertos a quienes estamos invitando, quienes dirán exactamente el estrato que corresponde, los años que tienen este estrato y además las especies que han dejado estas huellas. Hasta el momento, por ejemplo, identificado un carnotauro, que es un dinosaurio carnívoro, un saurópodo, que es un dinosaurio herbívoro, ¿ya? Y también otros 2 huellas más pequeñas. Mire, el nivel en que hemos encontrado está a 1720 metros sobre el nivel del mar, de manera que de la superficie actual que está el bosque aproximadamente está casi unos 800 a 1000 metros por debajo de la superficie total de la cumbre de la montaña. Entonces todo esto hace suponer que, es un nivel, un estrato del Jurásico y tal vez del Cretácico inferior. Al respecto, expertos en paleontología califican estos hallazgos como comparables en importancia con el de Toro Toro en Cochabamba. Es por eso que se espera la visita de varios investigadores para fines de octubre, que puedan hacer una evaluación y un estudio a profundidad para determinar qué especies serían y para trabajar también su conservación. Raúl Esperante, ¿quién va a venir a hacer un estudio especializado? Me dijo que es más o menos similar a lo que se han encontrado en Toro Toro. Quiero decir, respecto a la línea, al circuito de los dinosaurios, al caminar de los dinosaurios, de todas maneras no es el único lugar. Hemos estado caminando haciendo un estudio con el ingeniero Méndez. Hay varios niveles, varios estratos que también se pueden encontrar huellas de dinosaurios. Lo más importante es que Tarija está entrando dentro del circuito, dentro de la importancia de la investigación de los periodos Jurásico, Cretácico, de manera que no solamente está Sucre con Calorco, no está Toro Toro, no está Niñumayo, que es, está en, también en Sucre. Sobre este hallazgo, el director del Museo Paleontológico de Tarija, Freddy Paredes, señaló que se requiere de bastante tiempo para la investigación correspondiente. Además, indicó que son las autoridades las que deben establecer mejores políticas de protección de estos espacios para así evitar su deterioro. Y eso requiere, ¿no?, bastante tiempo para poder en sí poderlas clasificar. El afloramiento es bastante empinado, el material no es bueno en cuanto a la preservación. Eso se ha dado porque en el lugar hubo un derrumbe y quedaron expuestas todas esas huellas. Lo que estamos hablando entonces es de una ocurrencia fósil, ¿ya? En el lugar. Y es precisamente la alcaldía de Entre Ríos la que tiene que llevar adelante tareas de protección.
ellos ya tienen conocimiento. Yo no sé si lo están haciendo, porque para aperturar un sitio al turismo, primero debe estar protegido. Eso es una norma. Si no lo hacen, van a llegar noticias de que se ha destruido, de que ya hay iniciales de él y de ella, ¿no? Que es lo primero que hacen los jóvenes cuando llegan a los sitios que no están protegidos. Al mismo tiempo, Paredes destacó la importancia de proteger y preservar este tipo de patrimonio relevante para la ciencia y también para fomentar el turismo en el departamento. Bueno, porque a partir de la investigación, porque todo parte de ahí, vamos a poder determinar de qué se trata. Y si es patrimonio, necesitamos proteger, porque esto nos ha dejado la naturaleza. Si nosotros logramos proteger todo esto, vamos a dejar otro patrimonio a los que vienen por atrás. Si no lo hacemos, vamos a dejar un mal patrimonio, ¿no? Nuestros nietos van a decir, mi abuelo, mi papá no supieron conservar y proteger. Además que tiene su efecto multiplicador. Eleva el nivel cultural del medio, conocimiento sobre la paleontología y el efecto multiplicador al turismo. Porque si estos sitios están protegidos con buena información, gente que viene de afuera va a tener una opción más para poder visitar. Para poder realizar una mejor investigación y para poder promocionar a Tarija como un destino turístico paleontológico, se requieren mayores recursos económicos, humanos y también de infraestructura, como el proyecto pendiente del Parque Natural.